Llamaré a mi madre. ¿Ali? Hijo, me tenías preocupada. Tranquilízate, estoy bien. Regresa ya. Deja a esas chicas y vuelve de inmediato. ¿Quién te lo dijo? Tu padre llamó. Estaba enfadado. No puedo creerlo. ¿Qué haces con ellas, Ali? Secuestraron a Sabás. Malo hecho no tiene remedio. No puedo darte razones en este momento. Pero no te preocupes. Ali, tú no estás a salvo. Jamás lo he estado. Te veo después. Ali. ¿Ya saben en dónde estamos? No, no te preocupes. Ya te he dicho que soy muy peligroso. Yo también soy peligrosa. Sí lo eres. Tú eres una loca. Tú eres el loco. ¿Ya se te olvidó que te sacamos del psiquiátrico? Te estás metiendo en problemas por mi culpa. Mentira. Por mi culpa estás metido en esto. Tú ya lo sabías. Estabas a punto de irte y yo te detuve. Sabás, ya discúlpame. Tú en verdad perdiste la cabeza. Pero eres una loca bonita. No puedo entender por qué haces esto. No me hubiera perdonado si algo te hubiera pasado. ¿Pensabas en ti? ¿Ah? Aguanta la respiración. Te diré algo. No lo recuerdo muy bien, pero estuviste en la clínica. Quizá pudo ser un sueño. No fue así. Estuviste en el hospital, lo recuerdo. Estaba preocupada de que te pasara algo malo. Tú me dijiste algo al oído. ¿Puedes recordar lo que sucedió todavía? ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije, Sabás? Oigan, la comida lista. Yo la cociné. No es cierto, no es cierto. Rompiste tu promesa. Vamos a comer. Señora Sevilae, bienvenida. No muevan el auto, no tardaré. Como diga, señora. ¿En dónde están? Ellas están en la sala. Ay. No contesta, Haluk. Él llamará si se entera de algo. Ahmed tampoco dijo nada cuando se fue. Tal vez está buscando a Haluk. A todas, buenas noches. Sevilay. Cuando me enteré de que Ali estaba con ellos, no pude quedarme sola en casa esperando. Cuando Ali regrese, me lo llevaré a casa de inmediato.
Está bien, querida. Está bien. Ven, toma asiento. Te lo agradezco, Inzi. Bienvenida, Sevilay. Muchas gracias, Rana. Buenas noches, Gunes, querida. ¿Qué tal? Ali me llamó por teléfono. Parecía estar bien. ¿En verdad? ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Dónde están? ¿Lo sabes? Yo ya les hubiera dicho si lo supiera, en verdad. ¿Él te dijo algo de mis hijas? Él no las mencionó. Pero debo decirlo, ya no lo soporto. Mi hijo se ha metido en muchos problemas desde que tus hijas entraron a su vida. ¿Puedes decirme si esto parece una coincidencia? Sevilay, por favor, no tengo humor para discutir contigo en este momento. Sevilay, por favor. Yo ya te había dicho que mantuvieras a tus hijas lejos de mi hijo. Pero lo único que hiciste fue gritarme. Sevilay, escúchame. Sé que estás preocupada por tu hijo. Pero por favor, esperemos en paz a ver qué sucede. Pero puedes ver cómo tenía razón. Te lo advertí. Y lo reitero ahora. Si algo malo le pasa a Ali... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás? Yo no les dije que secuestraran a Sabaz. Gunes, por favor, trata de controlarte. Esto es increíble. Sigues gritando como si nada de esto fuera en gran parte tu responsabilidad. No digas tonterías. No pierdas los modales. Escucha, si tú no educas y controlas bien a tus hijas, voy a hacerlo. ¡Cállate! No dudes que lo haga porque lo haré. Te dije que te callaras. ¿Acaso no oíste? Sevilay, ya retírate, por favor. ¡Bravo, Rana querida! ¡Bravo! Y ahora tú estás de su lado. ¡Y me corres también! ¡Bravo! Inzi, tú tenías razón. Ella puede ser capaz de todo. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué quieres decir? No es nada. ¡Dile! ¡Dile, Sevilay, que no quiere decir nada! Sevilay, vamos arriba, donde tú y yo podamos hablar. Por favor. Gunes, ella lo dijo solo para molestarte, es todo. Por favor, déjame en paz. ¿Qué quieres? ¿Te encuentras bien? Parece que quieres bajarme del auto y darme unos golpes. Sevilay, quiero ser muy clara contigo. Tú no volverás a esta casa mientras yo esté aquí. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Acaso te has vuelto loca? Creo que fui muy clara, pero lo repetiré. No quiero verte en esta casa, y si te veo, algo malo sucederá. Toma en serio mi advertencia. Como digas. Si eso es lo que quieres, así será. Claro. Muy bien. Oh,
Ay, qué pena.